Luego del esperado triunfo de Wendy Guevara como la ganadora del reality La Casa de los Famosos, la conductora Galilea Montijo armó la pachanga en su casa e invitó a los del Team Infierno. Pero al parecer solo asistieron de este team Wendy y Nicola. También estuvieron los del Team Cielo, la productora del reality, entre otros. ¡Miren! ¡En la casa de Gali! ¡Gali, gracias, mi amor! ¡La mejor, la mejor, Gali! Sobre decir que se la pasaron súper bien. La barra estaba abastecida con Maestro Double Diamante, que parece ser uno de los patrocinadores de la fiesta. La música estuvo a cargo de la icónica Sonora Dinamita y otros grupos. ¡Como la única mujer que me quitó un hombre! ¡Viene a pelear a Nicola! Y nos enteramos que ayer ya firmaron a Wendy y Nicola para hacer una canción juntos. E incluso en la fiesta de la Gali nos dieron una probadita. La fiesta continuó hasta las 7 de la mañana sin que nadie pareciera querer detener la diversión. Pero en medio de la algarabía notamos que las amigas de Wendy brillaron por su ausencia. Solo tres habían asistido, ya que algunas no recibieron la dirección del lugar. Entre ellas, Paola Suárez. Se mostró triste y enojada por haber sido excluida de la fiesta. Teníamos la fiesta en la casa de Galilea. Pues quedaron de mandarme la ubicación, la dirección, y no me la mandaron. No sé por qué. Si sentí feo, no les voy a decir que no. Porque... Y sorprendentemente, parece que esta no será la única celebración para Wendy, ya que se dice que se está organizando una super fiesta, super exclusiva, con la asistencia de estrellas como Mijares, Lucero, Dana Paola, entre otros. Hermanas, y miren, aquí estoy con la Ferquis. ¡Ay, mamona! ¡Qué perri! Por otro lado, sabemos que Wendy estrena programa el próximo 20 de agosto por VIX, el cual se llamará La Casa El After. Recuerden que Wendy tiene exclusividad por 3 años con Televisa Univisión, quienes son dueños de VIX, y ni qué decir sobre su sueldo, porque está siendo muy bien pagada, que hasta en broma y broma ya tendrá que contratar seguridad, así que no le sorprenda verla con gente cuidándola. Cabe mencionar que es el primer proyecto de Wendy por independiente y ya se anticipa que más adelante podría tener también su programa Resulta y Resalta. Es más, esto dice una fuente muy cercana a los ejecutivos de Televisa Univisión. Ella es la carta fuerte para el próximo año en la empresa. Es la única de los nuevos talentos, por así decirlo, que tiene asegurado trabajo en la televisora mínimo 3 años más. Habrá que estar atentos a sus próximos movimientos y proyectos. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo la amiga de Wendy Guevara encara a Niurka de una vez por todas y todo por hacer menos a la ganadora de La Casa de los Famosos México. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.